no somos locos. Nosotros solo somos los artistas, el hambre y el confort equilibristas, los artistas. Que no, no somos locos. Nosotros solo somos los artistas, el hambre y el confort equilibristas, los artistas. El hambre y el confort equilibristas, los artistas. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Bien? Bueno, salgo medio naranja en esa cámara, no sé por qué. Pero, ¿y la luz esta? Bueno, ya la vamos a apagar, porque salgo... Parezco que me hubiera bañado con tomate. Pero bueno, como usted verá, hemos cambiado la escena. No está ni el whisky, no está, a ver, ni la lámpara roja, ni el tele. Porque, en realidad, este es un mix de programa, como lo dije yo en las promociones y también el canal. Este programa y el próximo es un Uy, mirá quién vino con tango. Con la diferencia y el agravante del Uy, mirá quién vino, que no tenemos para comer. Porque, en realidad, los protocolos indican que nosotros no podemos ir compartiendo un plato de comida y no lo vamos a hacer, menos hoy no lo vamos a hacer. Pues si yo estuviera solo podría hacerlo, pero cuando tengo un invitado tan importante, que estamos hablando de los protocolos del COVID, imagínese si yo pongo acá una picada y cuando salgo de acá me está esperando Defensa Civil. Bueno, antes de recibir el invitado quiero hacer una mención al programa de Judith, que acaba de terminar, entre vos y yo, esta valiente Claudia Vázquez, me parece que es la señorita que habló del cáncer de mama y toda esa historia de la pelea permanente y todo lo que lleva a la persona a pelear por esto. Muchos han ganado la batalla y otros también han ganado la batalla, pero no están. Así que a ustedes, las mujeres, es probable que a ustedes les suene fuerte lo que yo voy a decir, pero es así, lo dicen los médicos. Tóquense las tetas permanentemente. Tóquensela. Y cuando encuentren alguna cosa rara, acuda a su médico, porque esa es la manera de prevenir. Otra de las cosas del programa de Judith, que me hizo muy feliz, ya en la semana me hizo feliz, porque estaba Daniel de la Rosa, para mí el gringo de la Rosa, un tipo que realmente quiero muchísimo, que he compartido con él muchas noches de guitarra, él tocando, yo mirando, y alguna cantando juntos. Hemos tenido la bendición también de despedir un amigo en una oportunidad, un guitarrero, un querido amigo de los dos, Rodolfo Ferrando, y se lo despidió a Rodolfo como tenía que ser, cantando esa noche en el viejo bar, en el velatorio de Rodolfo, cuando lo acompañamos en su última morada. Pero hablo del gringo de la Rosa, no por mi amistad y por mi reconocimiento permanente a este cantor popular que tiene la ciudad de Marco Juárez, este gran cantante popular que tiene la ciudad de Marco Juárez, sino por el merecido premio que recibió de la gente del municipio en estos 133 años que cumple, o mejor dicho, ha cumplido la ciudad el 19. Mire, todos los premios son merecidos, esa es la verdad. Y obviamente, a un tipo de medios como yo, ¿qué le puede hacer? Ponerse contento. Pero este premio al gringo de la Rosa es un premio realmente recontra merecido, porque el gringo, más allá de ser un gran cantante, tiene
otros valores que son superiores. Ser solidario, ser compañero, colaborar, ir, no importa con quién, no importa a qué, cada vez que se lo convoca, ahí está el gringo Daniel de la Rosa, para todos ustedes, para mí el gringo, gringo desgraciado. No me debe estar mirando el desgraciado porque se ha ido. Pero bueno, no, sí, lo tengo acá atrás escondido. Pero, y les juro que no estoy hablando porque está ahí. Estoy hablando porque lo siento y porque realmente, como dije, los premios son todos merecidos. Pero este premio cultural a Daniel de la Rosa es algo que honestamente y personalmente lo estaba esperando de hace mucho tiempo, porque es una persona, como le dije, muy solidaria. Bueno, después el señor director va a poner el teléfono debajo de pantalla, ahí, en el pie de pantalla, para aquellos que quieran mandar un saludo, un mensaje, ¿eh? Y este programa se trata, adiós señor de la Rosa, es una noche de gente de apellido, de la Rosa y de la Rosa, ¿no? Este programa se trata de tango y se trata de hablar de nuestra ciudad en este aniversario. Entonces estoy recibiendo aquí y agradecer que haya vuelto a esta mesa, porque él estuvo, creo que en tres oportunidades con esta, al intendente de la ciudad. ¿Cómo le va, intendente? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal, Uwe? Gracias por recibirme siempre en esta mesa. Hoy sin comida. Sin comida, pero bueno, compartiendo una copa. Sí. Porque la copa cada uno agarra la suya, pero el tema de la comida, honestamente, yo me tiré a que vinieras con algo, pero digo, no, viste, no, es una broma, pero te voy a decir Pedro, porque internet. Pedro, viste que el tema de la comida es complicado y realmente no queríamos ni comprometerte a vos, ni comprometernos nosotros, porque acá hay mucha gente que nos está viendo. El distanciamiento está perfecto, cada uno habla para su lado, micrófonos individuales, así que estamos bien. Es de todo este ciclo de No Somos Locos, con un mic de Uy, mira quién vino, es la primera vez que recibo un invitado en vivo. O sea que estoy rompiendo el hielo del programa, ¿no? Por primera vez. Bueno, Pedro, mira, por supuesto que vamos. Voy a tratar de preguntarte, yo no hablo de política, normalmente no hablo, por ahí me surge alguna pregunta, te la voy a hacer, ¿eh? Pero vamos a empezar con esto para ponernos en clima a la gente que nos está mirando y nosotros aquí, con este video institucional que se difundió por todas las redes este fin de semana, y bueno, vamos a hablar de los espectáculos, de todas esas cosas que honestamente a mí particularmente me gustó mucho. Y mira que no me gusta la parte stream y yo soy medio renegado para eso, ¿viste? Pero realmente fue maravilloso la puesta en escena que hizo este fin de semana la Municipalidad de Marcos Juárez y la gente de Cultura con este streaming y en ese lugar muy lindo que tiene la ciudad, un lugar nuevo que inclusive es de un compañero de trabajo nuestro. Vamos a entrar con este video, así nos ponemos en clima. Se despierta imponente en una mezcla de colores que se entrelazan, dando paso a una historia de esperanza y orgullo. Su interior está bien afianzado, con una gran organización donde sus reglas son claras. Las que llegaron de la mano de sus inmigrantes, quienes ellos mismos le inculcaron cómo organizarse. Que tuviera quien la cuidara. Quien la protegiera. Quien la curara. Que forjara una banda para que sus hijos transmitan su cultura y conserven sus huellas para ser representados acá y en otras fronteras y seguir haciéndola cada día más grande, donde aprendiera a formarse para que su base fuera
sólida y emprendedora. Donde la disciplina y el esparcimiento se entrelazan en muchos colores distintos con un resultado. Que cuando se extrae de las entrañas del suelo, se multiplica en creación. Y se transforma en la herramienta emprendedora que la hace avanzar. Marcos Juárez, la que desde muchos lugares, con sus vigilantes erguidos, los cuales velan siempre por ella. Mirando desde el horizonte, la veo seguir creciendo, seguir avanzando y sobre todo seguir dando de sí misma para el Marcos Juarense que la habita y tenga el orgullo de vivir en ella. Marcos Juárez, 133 años avanzando. Feliz cumpleaños, querida ciudad. Tremendo video, Pedro, ¿eh? Lindo video, la verdad que es hermoso. Realmente, muéstrate a Marcos Juárez, que es tan grande. Uno no sabe. Yo me doy cuenta que hay lugares que no conozco de Marcos Juárez. Te lo digo en serio, ¿eh? Yo, o sea, me doy cuenta que por ahí, de pronto, pero no en el video solamente, ¿eh? Yo por ahí tengo que ir, alguien me dice, tenés que ir a buscar algo a tal lado. Y agarro la calle, porque eso, gracias a Dios, me acostumbré apenas vine, ¿eh? Manejarme por las calles. Mi hija me dice, anda a la Buronera. ¿Qué Buronera? Tal. ¿Qué calle? Ella, no sabés. No. Yo voy por la altura, por la calle. Pero, te hago esta pregunta. El video está bárbaro, realmente es maravilloso. Marcos Juárez está muy grande y ha cambiado muchísimo Marcos Juárez en estos últimos años, ¿no? Pero, me gustaría saber qué pensás vos ¿O qué le ves a Marcos Juárez cuando la mirás hoy, no? Porque vos creciste acá. Totalmente. O sea, vos anduviste las calles de la ciudad, cuando realmente creo que a lo mejor ni ciudad era, no es porque sea muy grande, sino que... No, sí, ya era ciudad. Ya era ciudad. Ya era pero, ciudad. Bueno, 10.000 habitantes. Sí, pero... ¿Eh? Sí, creció. Bueno, creció. Pero ¿qué cambio realmente te pega mucho? Puedo decir, qué increíble, ¿no? ¿Qué sé yo? Sáenz Peña y Yrigoyen, es probable que estén iguales, pero, qué sé yo, Lardizábal a lo mejor no está igual. A lo mejor hay una calle que vos decís, mirá cómo cambió esto. Sí, la calle Santa Fe, la calle Rivadavia, el barrio El Panal cambiaron muchísimos, el norte de la ciudad está desde la Ruta 9 hacia la autopista, está cambiando día a día. Por
la ciudad crece para allá. Pero uno lo que siente cuando ve el video es orgullo de tener una ciudad ordenada, como dice, con reglas claras, y todos integrados. Y eso es lo que nos hace sentir a todos los marcojuarenses, partícipes de una ciudad linda, que crece en orden, ordenada en todo sentido, crece ordenado en lo cultural, crece ordenado en lo educativo, crece ordenado en la parte edilicia y en la parte de infraestructura. Y bueno, yo creo que este es el camino, no queda otro. Y cuando uno ve el video y ve quién te cuida, quién te protege, quién te cura, quién te educa, quién te ordena y quién te hace marcar cuáles son las reglas, nos sentimos dentro de una sociedad que está integrada y que está bien. Entonces uno siente, se siente bien, se siente amplio, uno puede salir a caminar por la calle y decir, bueno, estamos haciendo bien las cosas. Vos sabés que, lo iba a hablar más adelante, pero ya que hablaste de integración, el predio acá del ferrocarril, primero con el sector de vereda, ¿no? Después la luminaria de esa vereda, y hace muy poquito la luminaria del monte, del pasaje ahí, realmente es para ir a apreciar. Te digo, tengo un amigo que tiene un... su hija tiene un café ahí atrás que se llama El Registro. Sí. Y me río porque voy a tomar un café a la mañana y me dice, ¿viste las luces de acá del...? No, le digo, no la vi. Digo, ¿las luces? Sí, la vi. No, pero abajo del monte. No. Me mostró la foto, ¿no? Digo, mira qué lindo, voy a venir a ver una luz. Viste, con esto de la pandemia, yo honestamente no salgo tanto. Para que, está bien el cuello ahí, porque tengo la asesora de imagen que manda mensajes y dice, ¿cómo va el cuello? Al otro día, me voy a tomar un café, de nuevo. ¿A la noche? No, a la tarde. A la mañana. No, de noche no he ido. Y estaba hablando con un señor, yo estaba solo, se fue el señor y dice, ¿me puedo sentar con vos? Sí, como no, sentate, mantengamos la distancia. ¿Vos viste cómo quedaron las luces? Digo, ¿vos me estás cargando a mí? ¿Por qué te lo dije? Sí, me lo dijiste ayer. O sea, lo que te quiero decir, que es un vecino, es un frentista, que está, pero encantado del sector. Obviamente que esas dos advertencias de mi amigo hizo que yo, ese mismo día, a la noche, me fuera a ver. Y realmente, maravilloso. Sí, son toques que cambian. Es como que integró. Integra. Esa es la idea de que las vías del ferrocarril, si bien son una barrera física, la gente no sienta esa división entre el norte y el sur. Y darle vida al centro cívico, iluminar toda la vereda alrededor y seguir iluminando, es una forma de integrar la ciudad. Y creo que lo estamos logrando. Faltan todavía más trabajos de hacer ahí, ¿eh? Faltan más veredas, faltan más luces, falta seguir haciendo algunas modificaciones que la vamos a ir haciendo a medida que tengamos la posibilidad y que vayamos avanzando. Todo de golpe ahora no se puede hacer, pero la idea es no parar. Y vamos a seguir iluminando y vamos a seguir haciendo más veredas, más pasos para que la gente pueda intercomunicarse. Y hay un galpón, que es el que dice Marco Juárez, que está entre el Centro Cívico y la Plaza General Paz. Claro. Que eso está a una firma de salir, porque por este tema de la pandemia la Administración Nacional está prácticamente paralizada, pero con esa firma nos autorizarían a trasladar el galpón de ese lugar hacia otro rincón del predio del ferrocarril y darle una visibilidad mucho más integradora desde la Plaza General Paz hacia el Centro Cívico y del Centro Cívico hacia la Plaza General Paz. Ah, o sea que toda sí. Todo el andén está iluminado, el andén del ferrocarril está iluminado, sí. Son 100 metros de andén, y hicimos la conexión entre el andén de ferrocarril y el Centro Cívico con una vereda que también va a estar iluminada. Así que
si ese galpón no corta la vista, todo eso se va a convertir en un gran centro de integración. Bárbaro. Yo creo que bueno, una pegada. Vamos, vas a ir mirando el monitor, tenemos algunas voces de la ciudad importantes que, bueno, nos cuentan sobre precisamente Marcos Juárez. Adelante, director. No, que no, no somos locos. En este año tan particular, me llena de orgullo y satisfacción poder saludar a ciudadanos, instituciones y empresas de nuestra querida ciudad de Marcos Juárez en un nuevo aniversario. Gente que cada día nos sorprende con innumerables muestras de pujanza, solidaridad, emprendedorismo, libertad y dignidad. Compartir este camino es nuestra obligación. Lo hacemos con absoluta convicción y responsabilidad, disfrutando y aprendiendo, y fundamentalmente confiados, convencidos que juntos estamos avanzando hacia la ciudad que todos soñamos. Que no, no somos locos. Un concejal, el ingeniero Romagnoli, Germán Romagnoli, sí. ¿Y qué tal? ¿Está bien Germán? ¿Se ubicó? Porque no sé que no lo vi más, Germán. Bueno, Germán es concejal, está todo el día en la municipalidad, tratando de... Bueno, porque eres un hombre que viene de lo privado, Germán. Sí, bueno, en realidad creo que prácticamente lo que estamos en la municipalidad venimos todos de la parte privada. Pero Germán, por supuesto que acompaña esta idea de ciudad, esta forma de administrar y de poder avanzar en lo más ordenado posible, y acompaña las leyes que salen desde el Ejecutivo para allá, y que ellos también piensan algunas modificaciones y nosotros las aceptamos. Está totalmente comprometido con el quehacer. Todos los concejales, todos los concejales. Sí, no, seguramente, no, te pregunto por Germán, porque realmente tengo una relación, bueno, ahora hace mucho que no nos vemos, pero hemos comido asado, cuando invitaba hemos comido asado en su casa, tenemos amigos en común, si está viendo, sabe cómo me va a dar. Bueno, pero esa es una de las voces, y acá tengo otra voz que es muy importante, así que la vamos a escuchar. No, que no, no somos locos. Hola, mi nombre es Noelia Picato, trabajo en el vertedero, soy operaria de la cooperativa GIR. Estoy muy orgullosa de vivir en Marcos Juárez y quiero agradecer a la gente que nos está ayudando con el tema de la separación de los residuos. Y quisiera a pedirles que sigan colaborando con nosotros para poder tener una ciudad mucho más limpia y mucho más linda de lo que ya somos. Muchas gracias. Que no, que no. No somos locos. Es como las dos puntas, ¿no? Sí, pero, a ver, ese es el trabajo en forma conjunta que hacemos y con muy buena voluntad con la cooperativa GIR, que es la cooperativa de gestión integral de residuos. Ellos han logrado lo que nosotros venimos trabajando permanentemente, porque hemos incorporado dos prensas grandes. Hemos incorporado una balanza, hemos incorporado un Zampi que levanta toda la mercadería que ellos reciclan. Y a través de esa cooperativa, de las cuales están todos muy, muy orgullosos, se ha logrado incorporar dentro de la sociedad gente que estaba fuera. Y creo que... Creo que eso es un logro que tiene mucho que ver con la insistencia desde la acción de gobierno hacia la ciudadanía en el concepto de la separación de la basura y la importancia que tiene. Hoy hay 30 familias que viven de la separación del residuo y que están dentro del sistema. Todas tienen su obra social, todas tienen su cuenta bancaria, todas tienen su tarjeta de débito, todas tienen su tarjeta de crédito. Y creo que esa es la forma de seguir avanzando. Todos ellos generalmente trabajan en forma conjunta y dejan siempre algo como reserva
para hacer dentro del predio este de hacer el vertedero, hicieron unos vestuarios con duchas de agua fría, agua caliente, donde todos llegan, tienen su locker, dejan la ropa, si quieren se bañan, se higienizan, y eso lo hicieron ellos con el ahorro de dejar siempre un porcentaje de lo recaudado para esa obra. Maravilloso. Y me propusieron hace poquito, me dice: De la Rosa, nosotros trabajamos de 7 a 1 de la tarde y somos 30 personas y tenemos tantas toneladas de reciclado. Si nosotros nos dividimos en dos horarios, claro, e incorporamos 10 personas más, podemos hacer dos turnos de 20 personas y duplicar lo que nosotros estamos en este momento reciclando. Y nosotros le damos trabajo a 10 personas más y encima aumentamos nuestros ingresos. Y me pareció fantástica y que esa idea salga de ellos. Así que estamos estudiando el tema de cómo agrandar el reciclaje, agrandar la planta e incorporar 10 personas más, porque realmente es un buen sustento para la familia, y las familias que trabajan en ese tema están orgullosas. Y por eso es tan importante que la gente entienda que el reciclaje no es solo una cuestión de por supuesto de mantener limpio el medio ambiente y de tratar de no ir al suicidio humano, sí, o antropológico, sí, ambiental, ¿no? Que también es el sustento para 30 familias y en el posible dentro de poco tiempo para 10 familias más, y es una incorporación muy muy buena. Por eso estoy muy orgulloso de esa cooperativa, muy orgulloso. Bueno, mira qué bien, y la verdad que escuchándote la explicación de lo que hace esa gente, realmente somos muy pocos los que sabemos esto, porque Marco Juárez, esta no es una noticia, porque esto no es, viste que las noticias no son las noticias, son lo bueno, no es noticia, y lo malo es noticia, sí. Lamentablemente sí, lamentablemente sí. Pero no, lados, no Marco Juárez, ¿no? Sí, pero lo que está pegando feo en el consciente colectivo de todos los argentinos, lamentablemente, es de nuevo la grieta. La grieta es la división ideológica, y ustedes y nosotros, ellos y ustedes, y lamentablemente no nos damos cuenta que tenemos que ser uno. Bueno, para, después me explica lo de la grieta. Te digo un pequeño ejemplo. Sí, a ver. Inauguramos el centro cívico. Sí. No te voy a decir quién. El día de la ciudad. El día de la ciudad, el 19 de octubre, el lunes. No te voy a decir quién ni de qué partido político es, pero dentro del nuevo ala del centro cívico, dos secciones, una sección donde lo ocupa la municipalidad, que tiene dos oficinas ocupadas y una posiblemente una tercera, y después dividido dos aulas que son del ámbito provincial, que son del CEDER, porque el edificio hay que entender que es provincial. Claro. Lo que nos dio la provincia son nada más que los recursos para poder ponerlo en marcha. Y quedó bárbaro, hermoso. Quedó muy lindo, por eso la inauguración. Pero una persona caminaba por ahí, dice: ah, esto divide lo que es de ellos, de lo nuestro, que lo que es de ellos. Y la verdad que no me gustó la expresión, porque ya tienen incorporado dentro. Sí, es como un chip, ¿no? La grieta. Pero también viste que los medios. Entonces vos, ¿no?, lo que tenés que decir, no es ni de ellos ni es nuestro. Es de todos. Es de todos. Porque es un bien que nosotros le estamos dando, un servicio que le estamos dando a la comunidad. Y entonces el chip o el pensamiento ya lo tenemos grabado de que o son ellos o somos nosotros. Y eso hay que empezar a desterrarlo, empezar a sacarlo, empezar a sacarse ese miedo de que si hoy estamos nosotros y después están ellos y nosotros, y esa antinomia que hay entre dividir la sociedad, no va más. No existe, no hay país que no se haya recuperado y no haya salido si no es en forma conjunta. Yo le tengo, mirá, en eso soy pesimista, ¿vos sabés? Siempre digo, esto no se arregla más, porque, o sea, a lo mejor es hoy, ¿no?, porque uno tiene más tiempo, y entonces ve las redes y todas esas cosas, y ves cada cosa, Pedro, que te da miedo, vos decís, bueno, no se arregla más, porque no hay voluntad. Mira, oídos sordos y hacer siempre y pensar siempre en positivo es la única forma de salir. En el acto del 19 de octubre,
con las autoridades provinciales en un acto cordial, vía Zoom, todos hablamos, todos nos incorporamos, y yo siempre soy el tema de la unión, de generar por más allá que tengamos algún pensamiento distinto, pero hay que trabajar en forma conjunta, si no, no hubiésemos podido lograr lo que logramos. Si no hay aporte de todos, un poquito de todos, no se logra nada. Y dejarse de lado, de afuera, las mezquindades. Es eso, nada más que eso. No, porque aquel va a tener más cámara, o hacerlo vos porque a vos te corresponde. Si en definitiva es... Sí, de todo. Caminamos la misma vereda. Entiendo lo que decís. Bueno, pero ahora me va a tener que entender a mí que tenemos que ir a la pausa. Uh-huh. Y como este programa es un mix de programa de Uy, mira quién vino, y de No somos locos, y No somos locos está relacionado con el tango, como tiene que ser. Entonces vamos a decorar este Uy, mira quién vino con alguna de las tantas presentaciones que se realizaron en Aires de Tango, en el Festival Mundial de Tango, o sea, en realidad la subsede del Festival Mundial de Tango, que es de baile. Y la Muni tiene Aires de Tango, que es los shows. Exactamente. Bueno, muchísimo material, o sea, es imposible poner todo ese material. Entonces fui seleccionando algunos. Por ejemplo, nos vamos a ir al corte, señor director, con una interpretación de un gran amigo, que creo que nos está viendo en Buenos Aires, porque hoy estuvimos hablando con él. Ricardo Chiqui Pereira, para cerrar el bloque. En esa calle tan humilde tu mujer, desde la de aquella ventanita que ha cerrado la clave de la perfumada de un querer, y aquella fiesta que en su patio celebraba algún suceso venturoso de lugar, por mi guitarra en la ronda me contaba y en verso tierno se entonaba mi canción. Sueños más ardientes, joven, guardas ropas de mente. Para ti guardabas toda la riqueza y dominaba la tristeza. Cuando te di mi último adiós, barrio, barrio pobre, estoy contigo. Cantarte viejo amigo, perdona los desencantos de mi canto, vuelve entonces llore tanto, que sea quebrado ya mi voz. We'll be right back.
Alfa Omega. Somos una empresa de Marcos Juárez, especialistas en venta e instalación de sistemas de alarma, circuito cerrado de televisión, control de acceso, telefonía y videovigilancia. Aspiramos a cuidar el capital más preciado de nuestros clientes, su tranquilidad y bienestar. Los invitamos que visite nuestra página web www.alfaomega.com.ar, donde podrá acceder a la amplia gama de productos y servicios que ofrecemos. Alfa Omega, General Mancilla 368, Marco Juárez. Marcelino Botacín, SRL. Trapiche, Finca Las Moras, Nieto Cenetiner, Norton, Felipe Rutini. Las bodegas más destacadas eligieron a Marcelino Botacín SRL. Cuando sentís que todo es más de lo mismo, aparece algo que lo cambia todo. Marcelino Botacín SRL. Avellaneda y Alem, teléfono 03472-426-076, Marcos Juárez, donde los amigos te llevan. Entendemos que detrás de cualquier relación comercial existen personas cuyos sentimientos, sueños e ilusiones deben ser respetados. La ética y la moral nos imponen esta modalidad de trabajo. Carnicería Avellaneda. Búscalo a Palín o a Fernando, con las carnes del frigorífico Servicios 312. Carnicería Avellaneda. Avellaneda 1019, Marcos Juárez. Abelardo Gufier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Gufier, de la precisión a la exactitud. Desarrollamos y fabricamos agropartes para las principales marcas de maquinarias agrícolas de la región, priorizando siempre el servicio y la calidad de nuestros productos. Somos Metalúrgica Juan Carlos Caballero, SRL. Desde Marcos Juárez a todo el país. Agranda tu sueldo con esta super promo de tarjeta Coispu. Sí, porque con tarjeta Coispu ya tenés tu préstamo de hasta 50 mil pesos aprobado. Ah, y elegís cuándo empezás a pagar la cuota. Dale, ¿qué estás esperando? Tarjeta Coispu, te conviene. Sujeto a aprobación crediticia. Consulte términos y condiciones en Mutual Coispu, Italia 160, Marcos Juárez. ¿Te acuerdas cuándo fue tu último chequeo mamario? Todos los años hay que hacérselos, ya sea por tu obra social, prepaga o en los hospitales públicos de la provincia. Este año todos están trabajando con protocolos especiales para que vayamos tranquilas y nos sintamos cuidadas. En octubre, Córdoba se viste de rosa, un mes dedicado a la concientización del cáncer de mamas. Durante todo el mes habrá una agenda repleta de actividades con campañas de detección precoz, intervenciones, muestras artísticas, capacitaciones, donaciones de cabello y muchas actividades más. Consultala en cba.gov.ar. Súmate vos también a Córdoba Rosa. Entre todas, concienticemos sobre el cáncer de mamas. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Thank you.
Muy bien, nos íbamos del bloque con Ricardo Chiqui Pereira y casualmente está Mariano Ciurca, el señor de, esta te voy a cobrar después, Mariano, de Tecnópolis, acá cerquita, con Andrés, un río negrino, de General Roca, Río Negro, de donde es nuestro amigo Ricardo Chiqui Pereira, así que le estoy mandando un saludo a Mariano y a Andrés, y un saludo muy especial para Beto, que si no mal recuerdo, Beto es de Carlos Casares. Bueno, hay saludos para vos, Pedro, de Juan Carlos Peta, que nos está mirando. Sí, pero mira, Juan Carlos. Está bien. Juan Carlos me sigue como loco. Tendría que tener por lo menos, no sé, 50, como Juan Carlos, tengo la audiencia asegurada. Porque le gusta el tango también. Y bueno, mando un saludo para vos. Muchas gracias. Bueno, Pedro, ¿qué opinás de la cultura de la ciudad? Mirá que estoy con aire de tango, empezamos con Ricardo y tengo mucho más, Tengo ahí un pollito mío también, que después lo vamos a disfrutar. Creo que Marcos Juárez está despertando del potencial que tiene en cultura. Tiene artistas muy alta calidad. Y creo que una de las obligaciones que tiene el gobierno de la municipalidad es jerarquizar esa calidad que tiene, tratando de juntarlos a todos y ponerlos en escena. Y creo que en la piel de Marcos Montechiari, que es el director de Cultura, lo estamos logrando. Marcos es una persona que pudo juntar a todos los espacios de la cultura de Marcos Juárez y está logrando cosas muy, muy buenas, muy interesantes. Más allá de que sostengo de que a la cultura hay que educarla, hay que hacerla crecer y por eso hay que apoyar a la banda municipal, hay que apoyar a las escuelas y sobre todo yo soy muy, muy entusiasta de los talleres, donde los más chicos participen y se enamoren de lo que es la escritura, de lo que es la lectura, de lo que es el canto, la guitarra, el piano, la banda Cesanelli y el conservatorio hacen un trabajo en ese sentido muy interesante y creo que seguir alimentando de esta forma y seguir trabajando de esta forma vamos a seguir teniendo más de lo que hoy tenemos. Tengo ahí, vamos a un mensaje, ya que hablamos de cultura, ¿con quién vamos a tener que hablar hoy de cultura? A ver, señor director. No, que no, no somos locos. Uy, Pedro, equipo, muy buena noche para todos ustedes. La verdad que para mí es un lujo y un honor estar hoy enviando estas palabras para compartirlas con todos ustedes. Y bueno, voy a contestar la primera pregunta que Uy me hizo, que fue cómo veo hoy a la ciudad desde lo cultural, que es el ámbito en el cual me toca a mí participar en este gobierno. Y voy a contar una pequeña anécdota, que es que cuando Pedro me convocó para trabajar en el equipo, me dio dos o tres lineamientos muy, muy, muy claros. Y con una visión que yo en un primer momento, incluso se lo dije, no la entendí de entrada, pero en el paso de los dos primeros meses me hizo el clic de la importancia de lo que se estaba planteando y cómo se vio el cambio cultural en Marcos Juárez en tener una ciudad más integrada, donde todos los chicos de los barrios, de los diferentes barrios, hablaran a través del mismo idioma, que es la cultura, que es el arte, que es el deporte, que es la educación. Y bueno, así comenzamos con este programa, este gran programa de talleres que comenzó con 20 y pico talleres y hoy, obviamente no por la pandemia, pero durante el año pasado habíamos llegado a los 120 talleres gratuitos en todos los barrios y creo que si me preguntás qué es lo que yo más destaco de esta gestión, es eso, es el trabajo que se hizo en los barrios, es el trabajo que se hizo con las instituciones de base, como los clubes, las bibliotecas, las iglesias, los espacios propios que se generaron gracias al acompañamiento de Pedro, como fueron el Espacio Cultural Sentires, el Centro Comunitario Villa Argentina, dentro de muy poquito el Centro Comunitario Barrio Sur en Brasil y Quintana, el Teatro Español, que estaba en obra su planta alta, que ahora por la pandemia se frenó, pero que seguramente se va a retomar.
todo eso es desarrollo desde lo cultural para la ciudad, y creo que es que todos los ciudadanos tengan un acceso genuino y gratuito a la cultura, y que los chicos puedan estar haciendo actividades, aprendiendo y formándose en valores, más allá de los eventos que siempre nos gustan, que vamos potenciando, el apoyo a los artistas independientes, a los gestores. Pero sí destaco de Pedro esa visión de aquí a 50, 100 años, esa visión a futuro, que la verdad que la supo transmitir a todo el equipo de cultura, y en eso estamos trabajando. Y hoy creo que los talleres son ya un derecho adquirido de la comunidad de Marcos Juárez. Sería impensado que ese programa desapareciera en cualquier momento y en cualquier gestión. Así que creo que eso fue un gran acierto, y bueno, la verdad que lo considero un referente, lo considero un gestor, lo considero un tipo que gusta de la cultura, que gusta del buen arte, que le gusta mucho el tango. Así que bueno, no sé si va a cantar algo hoy con vos, Ubi. Y bueno, lo considero también un amigo, porque en varias oportunidades, cuando he necesitado consejo, ha estado ahí con toda su sabiduría. Así que ojalá que podamos continuar trabajando juntos por el tiempo que nos queda, y que la ciudad siga creciendo y avanzando, y que desde lo cultural, con nuestros aciertos y errores, que también han sido varios y lo hemos sabido, lo supimos reconocer, bueno, seguir para adelante. Que no, no somos locos. Bueno, ahí está el director de cultura, Marco Montechiari. Justo, lo nombramos y apareció. ¿Viste? Sí. Sí, veníamos por ahí. No, venía bien. Indudablemente, el tema de los talleres para vos es importantísimo, ¿no? Haber llegado a los barrios, en realidad, personalmente creo que es importante, ¿eh? Porque se está accionando sobre la cultura, la posibilidad de que los chicos vayan, la música. Mira, sí, la música es capaz de unir cualquier cosa. Sí. La música es capaz de... La música y el deporte. Sí, bueno, pero la música es capaz de romper la grieta. La música. Sí. Es terrible la música, sí, lo que logra. Hay, yo lo considero la cultura y el deporte, todos estos talleres, como un elemento integrador de la ciudad. Porque yo creo que hay dos elementos que integran la ciudad. Uno es la infraestructura, donde todo el mundo tiene que tener acceso a todos los beneficios de Vía Blanca, cordón cuneta, pavimento, cloacas, agua. Todavía no hemos llegado, por cierto, pero estamos en ese ritmo. Y la otra es que uno se sienta parte de la ciudad, y que todos los ciudadanos se sientan integrados a la ciudad. Entonces, cuando eso ocurre, se diluye la grieta, se fuma. Y ya que no podemos tener como municipalidad el tema integrador con la escuela, lo hacemos con talleres de cultura y con talleres de deporte. Ahí el idioma del deporte es único, el idioma de la música es único, el idioma de la lectura y del conocimiento de distintos, diversa literatura es único, y creo que es lo que empezamos a hablar en un sentido común y nos podemos integrar todos. Entonces, cuando un chico del barrio sur toca la guitarra y el otro del barrio norte lo escucha y sabe qué tono está tocando y qué música totalmente está tocando, hay una comunicación. Y que juega al fútbol, que juega al básquet, que hace karate, el que hace danza, es el que lee, el que está en la lectura. Entonces, aparte de brindar una educación con conocimientos y también con valores, como en el caso del deporte, integramos la ciudad. Ese es el mensaje que yo quise darle y es la impronta que quiero darle a mi gobierno. Si prende, no creo que haya otro gobierno que venga que lo quiera sacar, porque sería realmente lastimoso si es que da resultado. Creemos que está dando resultado, porque hace 5 años que lo venimos aplicando y se están viendo los resultados. Lamentablemente este año, por la pandemia, no lo pudimos dar por una cuestión sanitaria, pero que el año que viene seguramente tenemos que reforzarlo para volver a ganar todo el tiempo que hemos perdido este año. Bueno, ¿cuántos años de gobierno te quedan todavía? Este, dos. Dos años de gobierno. 2 años y 2 meses. Y la tenés contadita toda. Sí, uno sabe, porque son 48 meses. Entonces va contando los meses y uno va haciendo
Ah, vas contando unos meses. Y pero uno, menos uno, menos uno, ¿sí? Y lo que pasa es que uno se... ¿Te va a infartar, Pedro? No, no me voy a infartar. Y sí, cuando te falta uno, decís, el mes que viene me quedo sin laburo. Y pero cuando vos agarrás el auto y te vas a Córdoba, sabés que son 260 kilómetros. Y cuando llegás a Villa María, de Villa María, bueno, faltan 140. Y bueno, y llegás a Oliva y me faltan 80. Y no llego nunca a Córdoba, ¿sabes? Claro, bueno, entonces te vas programando cómo vas llegando. Y sabés que salís de acá y en 2 horas y media estás en Córdoba. Cuando vos tomás una responsabilidad, sabés que son 48 meses. Ajá, y si vos tenés objetivos, tenés que ir cumpliéndolos y tenés que ir alcanzando esos objetivos a medida que va pasando el tiempo. Entonces a mí me quedan 2 años y un poquito y sé que tengo que cumplir todavía algunos otros objetivos y el tiempo se termina porque llega. Bueno, entonces esto, hay que saberlo. Te voy a agregar un objetivo. En realidad yo lo tendría que agregar a Marco. Pero bueno, no importa. Marco nos va a estar mirando. Marco Juárez debe crear una orquesta ciudadana de tangos. Debe hacerlo. Marco Juárez está en un eje que tiene, como dijiste vos, 200 y pico kilómetros a Córdoba y 500 a Buenos Aires. 540. Bueno, está Buenos Aires. Rosario, que es una ciudad importante para el tango, muy importante. Después Marco Juárez. Y nadie lo hizo. Y hay que meter unos profes de bandoneón. Uno, que venga 2 veces por semana. Después tenemos violines. En el conservatorio tenés piano, violines, violonchelo. Todo tenés, contrabajo. Contrabajo, sí. Falta el bandoneón. Lástima, bandoneón. Lástima. Ah, acá hay gente que me está diciendo que vas a cantar al final del programa. Así que, no. Y yo sé que vos te gusta un tema, así que un pedacito te vamos a robar. Un pedacito. Pero, o sea, no es una exigencia. Te lo propongo a vos y a Marco, que seguro nos está viendo, Claudia también, que está en cultura, que se pongan las pilas, háganlo. Háganlo porque si hay bueno, interés, mirá, si hay interés, se crea. Seguramente hay interés. Bueno. Mira, si Rafaela, hace años que tiene la Orquesta Ciudadana de Rafaela. Te voy a contar una anécdota. Yo con los auriculares de radio estaba en Sexteto Mayor, que lo vamos a escuchar, que es esa otra cosa que vamos a hablar. Ahí, en la falda, y yo acá, escuchando el sexteto. Termina, me saco uno para revisar, porque iba a tanda. Esto es la radio, ¿no? No la tele. Vuelve el escenario y arranca la orquesta de Rafaela. ¿Y sabes qué hago yo? Miro, digo, ¿sigue el sexteto mayor? El sexteto mayor, me tendría que poner de pie. Bueno, la orquesta de Rafaela es maravillosa. Y Marco Juárez, como dijiste al principio del programa, tiene artistas extraordinarios que tienen penetración en gran parte de la provincia y a nivel nacional. Es verdad. Bueno, y músicos realmente de mucha profesión, de muchos años. O sea que Marco Juárez está capacitado para todas estas cosas. Bueno, ya te la tiré. Arreglátela como puedo ahora. Después vemos. Bueno, está bien. De acá 2 años y 2 meses. Te voy a tener laburando para eso, ¿eh? Porque no es cuestión de tirar la idea y quedarse ahí nomás. No, pero yo qué puedo hacer. Ponete a laburar. Y enseñarle a pararse un tipo. A pararse es medio complicado, ¿no? Pero bueno. Pero yo podría... Hay que tener la idea, proponerla y trabajar para lograrlo. Sí. Contá conmigo para colaborar. Dale. Contá conmigo. No te hagas... No dudes un instante conmigo en eso. De en serio, te lo digo de corazón. Tenemos otra persona muy importante que ahora cuando escuchemos y venga te voy a repreguntar algo. Adelante, director. No, que no, no somos locos. Las ciudades, al igual que las personas, tienen carácter. Un carácter que le imprime su propia gente y que las hace únicas. Marco Juárez sobresale por su fortaleza, su orgullo, la capacidad para resolver los problemas y seguir adelante, fortalecida siempre por la perseverancia y el esfuerzo de todos sus vecinos. En este año 2020 necesitamos más que nunca de esa vitalidad y autoconfianza para estar hoy aquí, de pie, en nuestros cumpleaños, mirando el futuro con optimismo y entusiasmo. ¡Feliz cumpleaños! Hermoso Marco Juárez. Que no, no somos locos. Bueno, ahí estaba Sara, ¿no?
Sarita, presidenta del Consejo. ¿Y qué tal? Bien, bien, una mujer que entró haciendo política con de la mano juntos, hace seis años ya, casi seis años, y claro, entró con sus dudas, con sus miedos, con sus vacilaciones, pero que a medida que fue pasando el tiempo y se fue dando cuenta cómo es el manejo, cómo es la cuestión política y la seguridad que uno también tiene que brindarle en cuanto a los actos que tiene que hacer, se fue afianzando, todos se fueron afianzando. Todos los concejales en su puesto, y hoy es una indiscutible presidenta de consejo. Bueno, pensé que iba a decir candidato a intendenta. No. Indiscutible, dijiste, digo, bueno, candidato a intendenta. Hoy es indiscutible como en su parte de presidenta del consejo, pero todavía falta para nombrar un candidato a intendente. Bueno. Todavía no me haga decir cosas que no puedo decir en aire, porque bueno, pero falta mucho. Si eso, pero podés decirlo, si no nos escucha nadie, estamos los dos solos acá. Escucha, Pedro. Lo están grabando por todos lados. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa con otro espectacular sacado de Aire de Tango, de este lindo Aire de Tango que tuvo, no, digo tuvo porque este año no lo tuvimos. Lo tuvimos así por streaming, pero no acá, en Buenos Aires, el festival. La verdad que no lo tomo en cuenta eso. Y a este sexteto lo seleccioné porque mis amigos, queridos tangueros, el bandoneonista de este sexteto es de Marco Juárez. Uh-huh. Atención, Pedro. Profesor, director del sexteto milonguero. Es el querido Nacho Claramonte. Así que en el final de este bloque nos vamos disfrutando al sexteto milonguero. Yeah.
Entendemos que detrás de cualquier relación comercial existen personas cuyos sentimientos, sueños e ilusiones deben ser respetados. La ética y la moral nos imponen esta modalidad de trabajo. Carnicería Avellaneda. Búscalo a Palín o a Fernando con las carnes del frigorífico Servicios 312. Carnicería Avellaneda. Avellaneda 1019, Marcos Juárez. Abelardo Cuffier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cuffier, de la precisión a la exactitud. Marcelino Botacín, SRL. Trapiche, Finca Las Moras, Nieto Senetiner, Norton, Felipe Rutini. Las bodegas más destacadas eligieron a Marcelino Botacín SRL. Cuando sentís que todo es más de lo mismo, aparece algo que lo cambia todo. Marcelino Botacín SRL. Avellaneda y Alem, teléfono 03472-426-076. Marcos Juárez, donde los amigos te llevan. Desarrollamos y fabricamos agropartes para las principales marcas de maquinarias agrícolas de la región, priorizando siempre el servicio y la calidad de nuestros productos. Somos Metalúrgica Juan Carlos Caballero, SRL. Desde Marcos Juárez a todo el país. Agrandá tu sueldo con esta super promo de tarjeta Coispu. Sí, porque con tarjeta Coispu ya tenés tu préstamo de hasta 50 mil pesos aprobado. Ah, y elegís cuándo empezás a pagar la cuota. Dale, ¿qué estás esperando? Tarjeta Coispu, te conviene. Sujeto a aprobación crediticia. Consulte términos y condiciones en Mutual Coispu. Italia 160, Marcos Juárez. El virus avanza y hoy en Córdoba hay miles de casos y algunos son asintomáticos. Vos podés ser uno y contagiar a quienes más querés. Porque ¿sabías que el 70% de los contagios se da en personas de 20 a 59 años, los cuales presentan síntomas muy leves o a veces ninguno? Salís, estás en contacto con gente, pero como te sentís bien, vas a ver a tus viejos, a tus abuelos. Probablemente los contagiás y ni te enterás. No te olvides que el principal número de fallecidos se da en mayores de 65 años. No te relajes, porque el virus no se relaja. Cuídate vos, cuídalos a ellos. Por colmillo, lentamente.
llegue el frío de mi frente, tus besos no dejarán. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que hoy. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. No, que estás lejos de mí, has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, nada más. Es tampoco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte, nunca, nunca. Por mi culpa una lágrima le diste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonará. Que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Bueno, qué comienzo, ¿no? Sexteto mayor. Me tendría que poner de pie. Me voy a echar el saco, me pongo de pie, Pedro. Sexteto mayor. Y Guillermo Galvé. Estuvieron varias veces Marco Juárez, ¿eh? ¿Varias veces? Sí. Ah. Sexteto mayor estuvo dos o tres veces Marco Juárez, ¿o no? No. ¿No? No, no sé. Para mí no. Desde que yo estoy acá no estuvo nunca. Ah, bueno, entonces. Yo. Ah, Sexteto Tango, perdón. Sexteto Tango es otra cosa. El Sexteto Tango fue una formación derivada de la orquesta de Osvaldo Pugliese cuando Pugliese estaba preso. También me cuesta creer que el Sexteto Tango haya estado varias veces. No, pero estuvo, sí. ¿Varias veces? Por lo menos una, sí. Hace muchos años, ¿no? Y no sé si no estuvo el año pasado o el anteaño. No, está mal, no existe más. Bueno, pero yo lo escuché. No. Bueno, estuvo. Yo azul, creo que estuvo. No me acuerdo. El azul soy el que canto yo. Ese tuvo varios. Ese tuvo. No, Sexteto Mayor, desde que yo estoy en Marco Juárez, era primera vez en el año 2018. Yo te voy a decir algo, el festival. Creo que estuvo. El festival de 2018. Lo voy a buscar bien. Búsquelo, intendente. Ya te trato de intendente porque ya me estás contrariando en el tema del tango que yo conozco mucho. Bueno, viste que yo de la política no hablo, pero bueno, no. Ese festival 2018, que tenemos más para pasar, ¿eh? Vamos a ir disfrutando unos cortes, fue maravilloso. Te voy a explicar por qué. Porque esa misma fecha, que fue el primer festival que yo pude ir. Porque los dos anteriores justo coincidió con La Falda. Después cambiaron ustedes la fecha. La fecha, ¿verdad? Y a mí me tocaba ir a La Falda por la transmisión. Bueno, que también depende de la fecha que nos dan allá en Buenos Aires, por eso. No, está bien, perfecto, se sabe. Pero hice, yo estaba de gira con el Sexteto Azul, que cerramos el festival acá. ¿Arreglamos eso, Pedro? ¿Pagaron ustedes el cachet nuestro? Si no hay reclamo hasta ahora es porque está pagado. No, sí, que ahora es el director. Si no, no pagamos. No. Yo no vi ningún reclamo, así que. Tuvimos una gira y yo siempre estaba apurado porque la gira que hacíamos nosotros era temprano. Trabajábamos 20 horas. Y acá arrancaba a las 20, pero arrancaba los locales y todas esas cosas. Entonces yo quería. No sé qué me está diciendo, pero yo quería el director. Quería terminar rápido y venirme a ver esas dos noches que tuvo Ariel Ardi, Galvez, Sexteto Mayor.
Y bueno, fue la noche que estuvo Sexteto Milonguero, que también lo vi, que nos fuimos con el bandoneonista Nacho Claramonte, que me acompañó también a mí. Bueno, ese 2018 realmente, te voy a decir la verdad, ojalá que un día lo puedan repetir. En serio te lo digo, ¿eh? Porque eso es, estuvieron en el sumo. Mirá que han tenido barrita, bueno, mirá que en el 2019 yo estuve participando, ustedes me convocaron y son dos, estuvieron, tuvo Silvio, Morel, Olivera, Abel Córdoba, pero el 2018 con el Sexteto Mayor, yo siempre cuando hablo del Sexteto Mayor me quiero parar, porque es el emblema, realmente, fue extraordinario, extraordinario. Ahora hay que juntar platita de nuevo para hacer otro. ¿Qué pasó este año? No hicimos nada por la pandemia. No, no pudimos hacer nada, lamentablemente. ¿Cómo te sentís cuando pasan estas cosas que está la posibilidad de hacer? Impotente. Impotente, porque no, uno quiere, pero no puede. Y las causas son, y las razones son más que obvias. Pero bueno, si no se puede, lamentablemente, no se puede. Ver las escuelas vacías y ver los clubes vacíos y ver los cines y los teatros donde la gente puede ir, juntarse, apreciar este evento, hacer su deporte favorito, que a lo mejor todavía muchos no lo pueden hacer, realmente es triste. Es triste, es lamentable, pero bueno, uno siente impotencia. Te digo la verdad, o sea, no solamente yo. Yo hace 7 meses que no laburo en el espectáculo. La gente no es, que no tiene es un reclamo, no es un reclamo, Pedro. No, pero es lógico. Un montón de gente como yo, músico, cantante, iluminadores, siempre lo digo en el programa, yo trato de sonidistas. ¿Por qué uno no puede, a lo mejor, bueno, esto a lo mejor estoy haciendo algo, pero un espectáculo al aire libre? ¿Cómo ves eso? ¿Ves alguna posibilidad? No hablemos de mañana. No, yo no lo veo como un evento de concurrencia masiva, pero sí uno puede hacer un evento al aire libre, si quiere hacerlo con streaming, pero con muy poco público, separado, exactamente igual como si fuese en una confitería o en un bar o en un restaurante, sin ningún tipo de problema. Eso yo no lo veo descabellado. Pero bueno, hay que organizarlo, hay que hacerlo, hay que tener un protocolo, hay que tener cuidados. La gente tiene que tener conciencia y yo soy no es que sea anti cuarentena, porque la cuarentena yo creo que hay que ser consciente que dentro de todo algo dio positivo, pero llega un momento en que la gente tiene que salir de la casa, tiene que salir a enfrentarse de nuevo con su actividad, con el mundo, con la gente, y yo soy muy optimista de la actitud que tiene que tener la gente en cuanto a acercarse al contagio, a la distancia, al uso de barbijo, y creo que hay que empezar a vivir de nuevo una realidad que es una enfermedad que a muchos le hace, o sea, a muchos nos pasa, si nos toca nos pasaría, pero hay mucha gente que lamentablemente le hace muy mal, y por respeto a esa gente que le hace muy mal, tenemos que ser respetuosos nosotros de no contagiarnos para no saturar el sistema del sistema de salud. Pero creo que no hay que tenerle miedo a la enfermedad, hay que tenerle respeto. Yo lo digo siempre en los programas, inclusive el pasado programa abrí, porque habían pasado cosas. Yo soy un defensor de los bares, vos sabés que de los restaurantes, de la gente de la gastronomía, porque tengo una gran relación con ellos. Y estuvieron muy castigados. Estoy muy castigado, ¿verdad? Muy castigado. Le han pegado por todos lados, tipo que la están pasando inclusive hoy muy mal. Y hablábamos fuera de aire hoy que los bares es el lugar donde vos podés controlar a la gente. Vos decís, mira, eso hay 8 juntos. Chao, afuera. Entra un inspector, sí, flaco, afuera. Pero, ¿cómo controlas las casas de familia? Todas las jodas que hay en todos lados. Imposible. Claro, si vos ponés la... Si vos no abrís un poquito la olla para que salga un poco la presión, la gente se te escapa por otro lado. La olla en algún lado sale. Y la gente es una... Las personas somos personas de sociedad, sociales. Nos tenemos que juntar con amigos. Sí, nosotros somos redes sociales. Pero
No creo en la prohibición absoluta, porque eso no dio resultado. Sí creo en que en la conciencia de la gente, en que tenemos que tomar cada uno la responsabilidad que nos toca y salir al mundo, salir afuera, ir al trabajo, ir a tener un pequeño esparcimiento, pero siempre con la responsabilidad que nos caracteriza. Ahí la vamos a llevar. Lo logró Uruguay. Si Uruguay lo logró, ¿por qué no lo podemos lograr nosotros? ¿Cómo ve el futuro de la ciudad? Porque hemos pasado los 1000 casos, ¿no? Ya entramos a hablar de esto, no podemos... En realidad no quería hablar de esto yo, pero... Yo creo que la ciudad hoy está teniendo, desde hace aproximadamente 40 días, un mes, una estabilidad de casos que... Si la llevamos así, vamos a poder superarla con éxito. O sea, son 200 y algo activos. Sí, pero no te olvides que se hicieron más de 7.000, casi 7.800 test en Marco Juárez. Es más del casi el 30% de la población de Marco Juárez fue testeada, que en la media nacional o en la media provincial estamos allá arriba el número de testeos. Sin embargo, vos ves que nos mantenemos... anteayer 2 o 1, ayer 1 o 2, hoy 30 y pico. Pero, 38. Pero en la media, si vos ves, estamos ahí, estamos empezando una pequeña curva descendente. Y tenemos que lograr eso, mantenernos en ese nivel. Por eso creo que ser respetuoso, tener respeto a la enfermedad, no ir a buscar el virus, porque el virus no viene a vos. Uno va a buscarlo y si no lo vamos a buscar y mantenemos la distancia, nos usamos el barbijo y tenemos la higiene en las manos y en los pies cuando entramos a casa, ya con eso ya es suficiente. Lo hemos demostrado cuando vino por primera vez el COE, que teníamos los primeros casos activados. Alcohol al entrar, barbijo, hablando, caminando, gente que entraba, gente que salía, que venía, que iba, que va, no se contagió a nadie. ¿En el COE? En el COE, y sin embargo el COE es un centro de actividad muy importante donde entra y sale mucha gente de todos lados y uno no sabe si el que trae el vino trae el vino. Sin embargo, cuando uno tiene las precauciones, suficiente. Bueno, vamos a escuchar algo para salir de esto, porque si no, es muy, muy monótono. Dale. Y nos estamos quedando sin vino, para cómo lo mandamos a Adrián, pero se ve que se perdió. Tuyo baja más gente. Y porque viene el perfume y me toma el vino. Mirá, acá tenemos un mensaje para que disfrutemos los dos. A ver. No, que no somos locos. Nací en Marcos Juárez y me crié en el barrio sur, detrás del Prado Español, cuando todavía se organizaban los bailes populares y familiares al aire libre. Cuando las calles eran en su mayoría de tierra y muy poco iluminadas. Y cuando todo parecía transcurrir del otro lado de las vías. Hoy cuando recorro esas calles de mi infancia y veo la extensión de los nuevos barrios, las luces... Bueno, se cortó todo. ¿Qué, hubo un corte de energía, director? ¿Estamos al aire? Bueno... Está bien. ¿Así estaba editado nada más? Bueno, Verónica. No, me parece que algo pasó, ¿eh? Verónica, recién hablábamos del COE. Yo tengo un concepto. Vos lo podés tranquilamente, certificar o no. Se puso al hombro un laburo terrible. Sí. Sí, le costó. Me parece, que, con todo respeto, ¿no? Perdón, intendente, aparte usted tampoco estaba para eso. Me parece que fue la funcionaria que se puso al hombro un laburo tremendo. Totalmente. Ella, y también aquí tengo que nombrarlo, doctor Ayuso, pero ella fue la coordinadora de todo, de todas las áreas cuando el COE de Villa María se instaló en Marco Juárez y nos pidió la colaboración y tuvimos que armar 4 mesas de ejecución, que cada uno tenía que coordinar los casos y analizarlos y llevarlos a distintos procesos. La verdad que ella se puso toda la campaña al hombro y realmente es una mujer que cuando tiene que organizar y batallar contra algo, realmente lo hace bien.
Lo hace organizadamente y no le importa el horario, no le importa el día, sábado, domingo, a la noche, a la mañana, ella está. Así que mi saludo para Verónica y para todo el equipo, porque también son merecedores de reconocimiento este año del Espinillo. Todo el grupo COVID, por el compromiso social. ¿Tenemos otra candidata, no? No, son ellos. No, de política hablamos, otra candidata intendenta, no. Todas mujeres. No se puede decir nada todavía, no se habla. ¿Viste que yo no se habla mucho? Pero por la duda, viste, a lo mejor. No. Bueno, ahora tengo... temprano todavía, si todavía... Dos años ahí. Octubre... Dos meses. Claro, noviembre, diciembre. Eso es el tiempo que tenés para formar la orquesta. Pero el año que viene empieza la política. En realidad, Pedro... Y el año que viene tenemos elecciones de medio término. No, hablo de acá. Estamos hablando de acá. Las elecciones empiezan después. Bueno, acá tengo ahora para todos los marcos juarenses y para vos, Pedro, un saludo muy especial. A ver. Que no... No somos locos. Hola, ¿cómo están? Soy la Coneja Baldassi. Quiero en esta oportunidad mandarles un saludo muy especial por estos 133 años de vida a esa ciudad tan pujante y tan linda que es Marcos Juárez. Felicitar a cada uno de sus ciudadanos, que sé que con gran esfuerzo, con trabajo, con dedicación y meritocracia, salen adelante día a día para poner en lo más alto a Marcos Juárez en la provincia de Córdoba. Abrazo enorme a su intendente Pedro, que sé que está ahí, y felicitar a todo su equipo por este compromiso que vienen trabajando día a día en estos últimos años para seguir con el crecimiento que necesita esta ciudad. Abrazo enorme, felicidades y pásenla bien. Chao. Que no somos locos. Ahí estaba el señor Héctor Valdás. Un gran tipo la Coneja. Sí tuve la oportunidad de conocerlo bien, charlando mucho y... La verdad que me sorprendió, porque un tipazo. No, yo tuve la suerte de conocer toda su familia, porque estuvo con nosotros también. Y de hecho, hay una anécdota de un hermano que creo que es intendente, ¿no? Por el Unión por Córdoba. ¿Eh? Así es. Que se peleaban para llevar a la madre, ¿te acuerdas? Lo contó acá. En las elecciones, a ver quién llegaba primero para llevar a su mamá a votar. Si iba con Héctor, votaba uno, si iba con el otro, votaba el otro. No, pero buen tipo. Honestamente, tengo buena relación desde hace mucho tiempo y bueno, por ahí le escribo. También tipo sano, con muchos valores. Sí. Tiene muchos valores. De buena familia. Sí, de buena familia. Familia trabajadora, familia. Soderos. Los Baldas eran todos soderos ahí en. ¿Cómo se llama? En Sassi Puede. En Río Ceballos. Río Ceballos. Él vive en Sassi Puede. Pero son todos de Río Ceballos. Son todos de ahí. Bueno, nos vamos a ir a un corte. Cuando volvamos, entramos en la etapa final. Te cuento esto, Pedro. Vamos a hablar de otras cosas, pero para que vos te prepares, siempre los invitados que tenemos vía online, hoy gracias a Dios en vivo, nos cantan algo. Porque este es un programa de tango. No sé si vos sabías. Sí, lo sabía, pero no sabía que cantábamos. Listo, andá pensando. Un par de estrofas, lo que vos quieras. Pero antes vamos a hablar de otras cosas. Nos vamos a ir cerrando este bloque impecable, ¿no? Porque arrancamos con Galvé y el Sexteto Mayor. Seguimos con la palabra de Vero. Después la de Baldassi. Después conversamos nosotros. Y cerramos... que no pude sacar, porque cuando estuvo el Sexteto Mayor aquí en Marcos Juárez, estaba cumpliendo 45 años de trayectoria, ese gran Sexteto Mayor que tenemos todos los argentinos. Pero sí, rescaté otro tema, fueron tres los de Galvé, rescaté dos, otro tema con Guillermo Galvé que se llama La Bicicleta Blanca. Cerramos este bloque con ese tema. Guillermo Galvé, el Sexteto Mayor en Aires de Tango. ¿Lo viste? Seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo, que repecha las calles por las noches. Lleva las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijas? Nadie sabe de dónde cuerno viene. Jamás se le conoce a dónde diablos va. Pero si lo vieras pasar alguna vez,
mirado con mucho amor. Puede que sea otra vez. Que te vi la bicicleta blanca silbando una polquita cruzaba la ciudad, sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas, el pobre se enredaba la barba en el pedal, llevaba de manubrio los cuernos de una tabla. Atrás en un carrito cargaba un pez y un pan, jadeando a los pichichos, trepaba las granjas y él mismo se animaba gritando al pedalear. Dale Dios, dale Dios, mete flaquito corazón, vos sabés. Ganar no está en llegar, sino en seguir. Todos mientras tanto en las veredas, revolcándonos de risa, lo aplaudimos a morir. Y él con los ojos de novela, saludaba, agradecía y volvía a repetir: dale Dios, dale Dios. Pero cierta noche, su horrible bicicleta con acoplado entró a sentar una enorme cola fosforescente. Increíble, che. Los pungas devolvían las bicicletas en los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los zombies los revelaban el misterio de la paz. El intendente en persona presionaba los pozos de las calles. Y hasta yo, pibe, yo que soy las penas, lloré de alegría bailando bajo de esa luz. La polca del ciclista. Después, no sé, te juro. ¡Qué siniestra rabia! No sé por qué lo hicimos. Lo hicimos sin querer. Al flaco, pobre flaco, de asalto y por la espalda, la bicicleta blanca, entramos a romper. Le dimos como en bolsa, sin nada, todo duro, en grande. La hicimos mil pedazos y al pincho dije, mordiéndose la barba gritó que yo lo salve. Y no la bicicleta sonrió, se fue de pie. Mi pobre flaco nuestro que estaba en la tierra, ¿cómo no te diste cuenta que nosotros no éramos ángeles, sino simplemente hombres y mujeres?
Entendemos que detrás de cualquier relación comercial existen personas cuyos sentimientos, sueños e ilusiones deben ser respetados. La ética y la moral nos imponen esta modalidad de trabajo. Carnicería Avellaneda. Búscalo a Palín o a Fernando con las carnes del frigorífico Servicios 312. Carnicería Avellaneda. Avellaneda 1019, Marcos Juárez. Abelardo Cuffier. Agricultura de precisión. Responsabilidad. Calidad. Creatividad. Experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cuffier. De la precisión a la exactitud. Marcelino Botacín, SRL. Trapiche, Finca Las Moras, Nieto Senetiner, Norton, Felipe Rutini. Las bodegas más destacadas eligieron a Marcelino Botacín SRL. Cuando sentís que todo es más de lo mismo, aparece algo que lo cambia todo. Marcelino Botacín SRL. Avellaneda y Alem, teléfono 03472-426-076. Marcos Juárez, donde los amigos te llevan. Desarrollamos y fabricamos agropartes para las principales marcas de maquinarias agrícolas de la región, priorizando siempre el servicio y la calidad de nuestros productos. Somos Metalúrgica Juan Carlos Caballero, SRL. Desde Marcos Juárez a todo el país. Agranda tu sueldo con esta super promo de tarjeta Coispu. Sí, porque con tarjeta Coispu ya tenés tu préstamo de hasta 50 mil pesos aprobado. Ah, y elegís cuándo empezás a pagar la cuota. Dale, ¿qué estás esperando? Tarjeta Coispu, te conviene. Sujeto a aprobación crediticia. Consulte términos y condiciones en Mutual Coispu, Italia 160, Marcos Juárez. Seguimos acompañando a los afectados por los incendios. El ministro de Desarrollo Social, Carlos Massey, entregó en Villa Yardino una nueva ayuda del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre. Un subsidio de 700 mil pesos para reconstrucción de inmuebles y 80 mil pesos para reposición de bienes muebles. Además, la Mesa de Trabajo Interministerial del Gobierno de la provincia se reunió con intendentes del Departamento Punilla para seguir evaluando las consecuencias de los incendios de los últimos 10 días y desarrollar nuevas estrategias de remediación social, productiva y ambiental. Entre todos, podemos y hacemos más. Baluarte de un arrabal donde florecen
como piscinas, las lindas pibas de cantar, donde la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malbón, y bajo un cielo de luna llena bailan las noches del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el barral, en sus ochavas con palievoso y de la daga por un loco amor que ve en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Buenas noches, Marcos Juárez, bienvenido. Nada más lindo ni más compadre que mi suburbio murmurador, con los chimentos de las comadres y los piros del quinta flor, vieja barriada que fue estandarte de mis arreglos de juventud. Yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo de. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, en sus ochavas con padre y esposo tiene la daga por un loco amor que ven los ojos de una malena la ardiente se va. Gracias. Impresionante la presentación de Ariel Arandí en Aire del Tango. Bueno, ¿y cuándo vamos a volver a hacer esto? El año que viene, si lo permiten, lo hacemos de vuelta. ¿Vamos a traer esta figura? Ojalá podamos. Ya arrugaste. No te puedo decir si la voy a traer. Después me decís, me fallaste. El 2018 lo hiciste. ¿Quién estaba? Marco estaba ahí. Estaba Claudia. En el 2018. Sí, Claudia. Sí, no sé si no estaba Marco ya. No, Marco el año pasado entró. 2019. No, ya sí, me parece que hace un año ya estaba Marco. Bueno, Marco estaba en Cultura, pero la directora era Claudia. Sí, no me acuerdo. Bueno, no importa. No importa. Pero me parece, no, que era Claudia. Me parece que ya estaba Marco. Bueno, vamos a ponerle que era Claudia. Ahora poner el presupuesto para que Marco lo traiga. ¿Está mal? Sí, te gastaste toda la guita de cultura, me dijeron. Recién me lo acaban de decir. Está toda guardadita la guita de cultura. ¿Ah, dónde está? Está. ¿En el COVID? En el COVID. No, tenemos reservas como para poder hacer algo. Tenemos. Tenemos que hacer la Orquesta Ciudadana. Financieramente estamos tranquilos. Tenemos que hacer la Orquesta Ciudadana, que te quedan 2 años y 2 meses, me dijiste. Así que andá apartando un pedacito de plata. Ahora vas a hacer unos bonos. Eso, con el 10% de eso, seguro que te... Me ponen preso. No. Ya me diste una gana. No. Escuchá, Pedro, tengo una pregunta más. Esta es de política. Sí, dale. Vos sabés que yo no sé nada de política. Pero, ¿es cierto que ibas a ir a ser candidato o vas a ser candidato del presidente del PRO provincial? Del partido, sí. ¿De Cambiemos o del PRO? ¿Cómo sería eso? Del PRO. Ah, del PRO. Pero Cambiemos es una... Cambiemos están los radicales. Es una alianza con radicales, el centro, el Frente Cívico y el PRO. Tendría que haber habido elecciones, pero con este tema del COVID se va postergando la fecha. Pero hay un grupo de fuerte de Córdoba que apoya como mi candidatura a intendente.
Coneja Baldassi, el Gato Romero, el G25, son personas que apoyan mi candidatura como presidente, como está del otro lado, o el otro ala, que apoyan a otra persona. Pero, ¿y el otro candidato quién sería? Te pregunto porque... Dentro de este grupo sería Zoher El Zucaría, que es una diputada nacional, uh-huh, dirigente de Córdoba, creo que la mejor dirigente del PRO que tenemos posicionado en Córdoba, y que también apoya a mucha gente, porque hay legisladores y diputados que apoyan la candidatura de Zoher, que es un grupo que está unido, que vamos a estar, ya hemos hecho un pacto de no rompimiento de este grupo, que está queriendo conducir el PRO, que hoy lo tiene un ala específica del PRO, que es de la línea de Emilio Monzó, y que en definitiva estamos un poco enfrentado con Emilio, ¿no? No, enfrentado no hay. Disculpame, pero Macri tiró duro. Sí, bueno, pero tenemos otro punto de vista de lo que hay que hacer con el partido. Nosotros consideramos que el 70% de la población de Córdoba, no te estoy diciendo poco, el 70% de la población de Córdoba apoya un partido que sea republicano, federal y democrático, y lo ha demostrado con el 62% o el 63% que sacó en Córdoba Mauricio Macri en las últimas elecciones, a pesar de todos los errores cometidos del gobierno de Mauricio, que también tuvo muchos aciertos. Pero a pesar de eso, entonces creemos que eso hay que aprovecharlo, porque somos un partido que de pensamiento homogéneo, de centro tirando un poquito para la derecha, con mucha acción social, y queremos seguir esa línea, queremos aglutinar ese pensamiento en un partido. Entonces ese es el pensamiento, que es distinto al de Emilio, que Emilio lo que prefiere es asociarse con distintos sectores del peronismo, que nosotros somos medios celosos en ese sentido, porque existe la posibilidad de que terminemos siendo emancipados por el gran partido que es el justicialismo, el peronismo, como terminó la UCD o como terminó la Democracia Cristiana. Sí, como terminó el radicalismo con Cambiemos, porque se lo chupó Cambiemos, ¿no? Todo depende, sí, no sé si puedo decir que el PRO se lo chupó a Radicalismo, no fue preponderante el radicalismo en Cambiemos. Mientras haya una figura presidenciable que se proyecte, siempre los otros partidos van a estar ahí, pero todo depende, pero todos han tenido una actividad importante en cada una de las sesiones. No digo eso, que no ha sido importante, pero hoy figuró siempre Cambiemos, claro, radicalismo, es como que se quedó, claro, ahí. Pero hoy sí vemos que lo enfriaron, ejemplo, ¿viste? ¿Quiénes son los posibles presidenciables de toda la el conjunto de partidos que integra Cambiemos? Hoy sale una figura o dos figuras que son preponderantes. Está la del expresidente Macri, está la de Horacio Larreta Larreta, no se descarta Vidal, no se lo descarta a muchas personas que están siendo bien vistas políticamente y que las encuestas le dan muy bien. La que nombraste, a ver. Voy a poner una ficha, ¿a quién? Lo que nosotros no somos, sí. Directamente, no vamos a ir directamente detrás de una línea. Nosotros lo que queremos es organizar el partido de Córdoba y después ir a la Asamblea Nacional, y que la Asamblea Nacional sea quien decida quién es el presidente quién es el candidato a presidente. Uh-huh. Salga quien salga de la Asamblea Nacional del PRO como candidato a presidente de la República, a ese vamos a apoyar. Porque tenemos que ser orgánicos en ese sentido. Y hablamos de política, ¿eh? ¿Qué? ¿Estuve bien o no? Muy bien. Espero que también. No, sí. Vamos a disfrutar un pedacito de esto, que fue un momento muy lindo que vivió Marco Juárez con la visita de un artista tremendo, ¿eh? Un artista, un generador del tango permanente, autor, compositor, tremendo conductor de radio y televisión. Adelante, director. Thank you.
Para vos la serenata de tu gente que termina, por eso con tus esquinas, con tus calles, con tus barrios, te saludo, Marcos Juárez, gran ciudad de la Argentina. A ustedes, gracias. Además se llama Carolina San Juan. Fíjense ustedes. En homenaje a la tierra que cambió de ser. Radicada, como les dije, en Córdoba, transitó todos los escenarios sabidos y para ver. Hoy Ivo me hizo escuchar un par de grabaciones, la verdad no la conocía. Canta realmente muy bien, además es rubia. Canta muy bien y estoy seguro que ustedes van a disfrutar mucho. Señoras y señores, el aplauso, la mención, la simpatía y la cordialidad para recibir a la señorita Carolina San Juan. Por tu fama, por tu estampa, sos el mal de momento del alma, sos el más grande entre todos los paunas, sos el mismo vendedor. Quien te guarda con tu rango, un estrangero enfrentando las conquistas de los corazones, sos el Bueno, eso fue el año pasado. El año pasado. La entrada de Silvio Soldán, un pedacito de Carolina San Juan, esta artista que, bueno, vive en Córdoba, que me decías que te gusta mucho cómo interpretó. Balada para un loco. Sí, lo canta, rompe todo. Vos sabés que iba a poner ese pedazo de tema. Lo que pasa es que, mirá, llevamos 2 horas ya casi de programa, y Sander se le quema la comida, y después voy a ser el culpable yo. Voy a ser yo el culpable. Bueno, no vamos a ir a la música, director. Vamos a ir al final para despedir a Pedro, que realmente quiero agradecerle la intención de haber estado hasta esta hora y acompañarme en el programa. Espero, como siempre, que te hayas sentido bien. No, por supuesto. Si hubo intención buena o mala, estuvimos en el programa. No. Ese es nuestro objetivo. Cuando viene un invitado, que se sienta bien, cómodo. No, sí. Mucho más allá que a veces uno pregunta y puede incomodar sin querer, porque... No queriendo, pero... Entonces, siempre al final tiene que decir, bueno, mira, la intención nuestra es que vos te sientas bien. Con respecto a la ciudad, ¿no? Hablábamos de este espectacular que se hizo en el edificio de Agusti Comunicación. Así es. Bueno, realmente fue maravilloso, Pedro. Sí, muy lindo. La gente, o sea, participación de los artistas... Y la gente lo siguió mucho por streaming, porque lamentablemente uno se puede hacer un espectáculo con la concurrencia de todo el público... Se busca la forma de poder lucirlos a través de, bueno, de esta forma que tenemos hoy de usar la tecnología. Y realmente fue una muy linda puesta en escena, hermosa. Sí, sí, la verdad, mira, yo seguí, no todas. Aparte las noches acompañaron, pues fueron noches cálidas, fueron noches... o sea, de mucho calor. Sí, sí. Esa es la realidad. Pero la gente afuera, yo por ejemplo salí afuera y escuchaba Desde casa. Ah, ¿vos escuchabas? Yo no tuve esa oportunidad. Allá no... Claro, yo vivo cerca de Roca, ¿no? Y después, bueno, pero vi stream, muchos seguidores. No, así no, que, bueno, no, eso es una linda forma de... Otra forma de poder
expresar nuestro sentimiento para la ciudad. No, muy lindo, muy buen trabajo. Y aparte agradecer todo el trabajo de todos los artistas de Marco Juárez, todos, porque todos dijeron que sí, todos se prendieron y bueno, uno pudo apreciar, bueno, en este tipo de eventos se puede apreciar la calidad de músico, la calidad de cantores y la calidad que tenemos. Cuando cumplió Marco Juárez 130 años, que vino un enviado de Buenos Aires, que invitamos y vino especialmente a escuchar la noche de gala, se quedó maravillado de la calidad artística, tanto en la música con la banda y la otra escuela de música que tenemos y los cantantes que tenemos. El Conservatorio de Música, no me salía la palabra. Y realmente no felicitó. Bueno, vos imaginate si hubiera toda la Orquesta Ciudadana de Marco Juárez. Lo que hubiera sido, el tipo se queda a vivir acá. ¿Y qué hubiese tocado, Ubi? Ahí yo te dejo. No, la orquesta. ¿Qué hubiese tocado la Orquesta Ciudadana? ¿Qué te imaginas que hubiese tocado? Y hubiese tocado, qué sé yo. Adiós Nonino, por ejemplo. Adiós Nonino. Bueno, vamos. Estamos en el final. Y nos vamos porque si no me echa. ¿Qué pasa, Francisco? Me echa Francisco, el director, todo. ¿Vos te acordás que el tango cantaba? ¿Vos cantaste un pedacito de un tango? Sí, no lo vamos a cantar de nuevo. No, pero no vamos me acuerdo cuál era. Habíamos cantado aquella época, aquella vez, Lástima Abandoneo. No, La Última Curda. Pero, La Última Curda. Claro, y no tenés otro título, no aprendiste nada. No sé, tirame un tip a ver si... ¿En un año? ¿Qué falta que me haces? No sé, yo con tango. La Última Copa. Mirá, veníamos tan bien. Sí, a ver. No vas a arruinar esto sin... Y lo que pasa es que hay que entonarlo bien. No importa, ahí, pero es un pedacito. Yo te corto, te digo hasta mañana. No. ¿Naranjo en flor? Sí, me gusta, a ver. A ver, empezá vos. Era más blanda que el agua. Que el agua blanda. ¿Y ahora? Era más buena, no, ¿cómo sigue? A ver, sí, así yo la engancho, dale. Era más linda. Que el río, no sé, letra. Naranjo en flor. Oh, mirá, che. Trae la guitarra, Adrián, vení, vamos a terminar los tres cantando. Bueno, Pedro. A veces hay que saber sufrir. A ver. A veces hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor. Caricias. Bueno, ¿cómo sigue? Bueno. Salud. Gracias por visitarme. No, igualmente a vos y gracias por invitarme. Así que... Y te iba a preguntar más cosas. Que... Terminamos el vino, güey, mirá. Yo tomé esto, ¿no? Mirá. No sé. El mío tiene más que el tuyo. Ay, Francisco, fue cuando se llevó la botella. Ah. Bueno, te iba a preguntar más de cultura, a futuro, cuál era tu idea, pero más o menos ahí va, ¿no? Por los talleres, por la integración de los barrios, ¿no? La integración de la ciudad. Que cada uno se sienta... orgulloso en el lugar donde vive y eso es a lo que apuntamos, con cultura, con educación y siempre 2 años, siempre 2 meses, Orquesta Ciudadana de Tango. ¿Qué tal? Salud. Amigo, nos vamos, nos reencontramos el miércoles con la presencia de un funcionario de la provincia de Córdoba, un hombre de Montevideo, como es Marcos Bobo, un hombre que ha pasado por todos los terrenos del espectáculo, de la parte política, y en la actualidad está en prensa y difusión de la provincia. Una historia linda para disfrutar con él y también mezclada con tango cordobés. Gracias por todo, el agradecimiento al intendente y a toda la ciudad de Marco Juárez. Feliz cumpleaños, que la pasen bien. Que no somos locos, nosotros solo somos los artistas, el hambre y el confort, equilibristas, los artistas. Que no somos locos, nosotros solo somos los artistas, el hambre y el confort, equilibristas, los artistas.
mejor equilibristas, los artistas.